Amigos, con Javier Villacaña, nuestro presidente municipal, que bueno, ya se va, ya termina un periodo. Javier, mucha gente a veces tiene la percepción, porque ya es una cosa generalizada, no lo podemos negar. Dicen, los políticos nada llegan a robar, a enriquecerse. Y bueno, yo te conozco, sé, conozco tus puntos, pero sí me gustaría que aclararas, que dijeras. Sí, ¿cómo sales? ¿Sales empobrecido o sales rico o sales realmente satisfecho por tu operación? Mira, desgraciadamente, Sócrates, en el tema político, uno de los temas más fáciles es que tus detractores, tus competidores, tus adversarios políticos traten de descalificar tu trabajo. Claro. A la gente se le olvida que hay muchos controles, ¿no? Que en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos... Tienes la primera vigilancia con la oposición así del propio es, gobierno. Así es, pero además hay auditorías, me acaban de hacer una auditoría al gasto financiero que incluso coteja, si yo dije que le pagué a fulanito, van y le piden cuánto le pagué y todo eso. Hemos sido muy pulcros en ese sentido, y en el tema de obra pública, que a veces es lo que más salta, no hemos sido nosotros los que hemos estado priorizando. La transparencia en el tema de la obra pública es que se están haciendo las obras que quiere la gente, no las que quiere Javier Villacaña. Desde ahí tenemos que empezar a decir las cosas. Es la primera vez en el ayuntamiento que todas las agencias tienen un techo financiero. La que menos le toca 5 millones de pesos, y la que más le toca 12. Y además les dimos a los agentes municipales, que son autoridades auxiliares electas democráticamente, porque algunos son a través de urna y otros son a través de asamblea comunitaria, que ellos decidieran qué obras. Entonces la obra se hace en base a la necesidad real de la gente. Y eso transparenta mucho, porque no voy a hacer una obra que esté sustentada en algún compromiso o en algún interés de la autoridad municipal, sino la obra que realmente la comunidad está demandando. Y luego, al hacer ya la ejecución de la obra, pues obviamente tienes que aplicar el criterio que marca la misma ley. Porque de repente la gente dice, oiga, es que están haciendo negocios. Y la gente a veces ni siquiera sabe que la autoridad no hace las obras. O sea, Javier Villacaña no es el que hace las obras. Hay todo un aparato que se ha venido construyendo durante muchos años, en donde se licita o se asigna o hay invitación restringida, todo en el marco de lo que te permite la ley. Cuando tú te sales del marco de la ley, eres candidato a que te finquen una responsabilidad de manera inmediata. Inmediata. Hemos obviamente estado sujetos a supervisión, no nada más de la Auditoría Superior del Estado, de la Auditoría Superior de la Federación. No hemos tenido una observación a este momento, en las más de 8 auditorías que hemos tenido, de ningún tipo que implicara que hay algún esquema oscuro de corrupción y demás. Y eso obviamente en su momento vamos a exhibirlo, porque contra todos esos enemigos y adversarios que a veces por tu trabajo sienten que puede ser un obstáculo, que denostan, que para crecer hay que cortar los pies. Así es, que golpean, pues contra eso los hechos, ¿no? Finalmente ya tenemos por escrito resultados de esas auditorías en donde no hay ninguna observación que pueda siquiera generar una suspicacia de que se hizo un mal manejo en los recursos del propio municipio. Pero además, la mejor auditoría es la de la gente, es la que dice, oye, te comentaba lo de los mercados, ¿no? Oye, Javier, hacía 30 años que nadie tocaba los mercados.
el tema de la obra en las 13 agencias por primera vez en muchos años. ¿No? El embellecimiento de la ciudad, que te da un, que ahí está, un honor. Que ahí está y que se palpa y que la gente dice, bueno, de algún lado vino este recurso, ¿no? Y además, por ponerte un ejemplo, normalmente en el tercer año de gobierno, las administraciones, por la misma problemática, el rubro de inversión lo disminuyen notablemente. Y te hablo rápidamente de la administración anterior, por ejemplo. La administración anterior empieza el primer año con casi 170 millones de pesos en inversión. El segundo año baja entre 60 y 70 millones. Y el tercer año, de plano, nada más le metió 45 millones de pesos a obra pública. Nosotros mantuvimos el estatus. Este año estamos bajando acciones, obras, tanto de impacto social como de embellecimiento, porque depende mucho de las fuentes de financiamiento, del orden de los 350, 380 millones de pesos. O sea, mantuvimos el estatus. Y eso se dice fácil, Sócrates, pero es producto de un trabajo de gestión intenso. Hace rato te decía, le fuimos a tocar la puerta a los diputados y nos trajimos casi lo mismo que nos asignan anualmente de ramo 33. Y eso se torna en beneficio para nuestra gente. Yo creo que una de las estrellitas que nos vamos a llevar en la frente es precisamente el tema de obra pública, en donde tú vas a cualquier agencia y en cualquier agencia te dicen, hay obra. Y hay obra importante. Estamos, por ejemplo, en Viguera resolviendo una problemática de más de 15 años, en donde en su momento se hicieron las redes de atarjeas y 15 años pues, se les olvidó la interconexión y cuando quisieron interconectar se generó un problema social con Pueblo Nuevo. Convocamos a las instancias correspondientes, hubo la sensibilidad y además hubo la gestión de recursos. Una obra que vale, la pura obra esta del colector, 19 millones de pesos para un municipio en donde todo su gasto de inversión son 108, creo que es una inversión bastante importante. Pero además, sin tocar los 12 millones de pesos que le tocaban a Viguera y los 12 millones de pesos que le tocaban a Pueblo Nuevo. A ver, aquí también tenemos un conflicto. Sir, el Oaxaca es un municipio, pero es un municipio pues, realmente pequeño en extensión, muy numeroso, pero con un serio problema. Sí, los conurbados llegan a Oaxaca como un centro de empleo, de compras, etcétera, y congestionan. Pero congestionan y demandan aparte, demandan servicios. Y los otros municipios pues le hacen como que le hacen o se hacen, como dicen en mi pueblo, por no decir otra cosa, ¿verdad? Como decía el tío Lolo, ¿no? Sí, ¿no? Se hacen pentontos solos. Pero esa es la realidad. ¿Cómo has podido conciliar esto sin que venga ese conflicto que lo hemos visto manifestado en cosas, por ejemplo, como el pleito que hay entre rutas de mototaxis y cosas por el estilo, pero en Oaxaca no se ha dado? Bueno, hay lo que te decía, atención, yo me he sentado con los presidentes de los municipios hermanos, sobre todo los más grandes, Jojo, Santa Lucía. Y en el tema, por ejemplo, de seguridad, hicimos acuerdos para poder generar... Digo, si la delincuencia no reconoce fronteras, pues la seguridad tampoco debe hacerlo, claro. Porque en ese momento tú mismo te limitas. Y afortunadamente hemos tenido respuestas. Lo mismo en otros temas, en su momento Galdino y con Héctor, que era el presidente de Jojo, y ahora con Diana Luz, que es la que está encargada del despacho, hemos tenido siempre una relación estrecha. Y además, hemos siempre tenido muy claro que hay temas que son metropolitanos. En el estado solamente hay dos zonas metropolitanas reconocidas, la de Oaxaca y municipios conurbados, y la de Tehuantepec. Y ahorita a mí me da mucho gusto saber que hay también un grupo de organizaciones civiles que ya también están retomando el tema de los aspectos metropolitanos, porque es cierto, de nada sirve que uno de estos municipios tenga una acción en determinado sentido
si cruzas la cuadra y el de enfrente ya no la está llevando a cabo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la supervisión y cierre de los giros negros, ¿no? Cruzas la calle y enfrente están 300, pues entonces no tiene ni siquiera caso que esté luchando. Y afortunadamente se ha entendido en ese sentido el aspecto de cooperación, sobre todo en el tema de seguridad, que es donde sí te puedo presumir que hubo avances y que se firmaron acuerdos con todos los presidentes para que hubiera no un tema de mando único, pero sí un tema de coordinación única. Y en ese sentido, cuando a mí me preguntaban el tema de mando único, le dije, pues adelante, ya lo estamos haciendo de alguna otra manera con los otros municipios en donde sumamos esfuerzos para que la gente pues tenga la certeza que se va a combatir la delincuencia, ¿no? Más allá de lo que es el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Tenemos un problema, no solamente la delincuencia organizada, sino la delincuencia improvisada. Sí, esa delincuencia que viene de los jóvenes que están desocupados, que no tienen ocupación, que se convierten no solamente en gavillas, sino en pandillas. Así es. Que su única diversión a veces pues es la confrontación, y su única fuga pues es la drogadicción y mantener una lucha de poder que genera en muchas colonias y en muchos lados. Este asunto lo has tratado, lo has manejado. Sí, mira, de entrada en el tema de seguridad teníamos que fortalecer mucho el vínculo, la relación, la coordinación con los otros niveles de gobierno, ¿no? Porque llegó un momento en que efectivamente la policía municipal actuaba por un lado, la estatal por el otro y así. Afortunadamente pudimos integrarnos a la mesa de seguridad y muchas de las acciones van coordinadas. Y a esto hay que agregarle el que se tiene que fortalecer mucho los aspectos de educación. El tema de valores. Nosotros arrancamos un tema de valores precisamente a raíz de un hecho de sangre que movió mucho la conciencia de muchos oaxaqueños, en donde un cholo, que son estas gentes que de repente no tienen oficio ni beneficio, por robarle el celular a la muchacha la mató. Así es. Cuando esta situación se da, pues obviamente queda claro de que hay una ausencia total de valores, porque en ese mismo escenario de delincuencia pues lo pudo haber empujado, dado un golpe, no darle una puñalada en el cuello. Y entonces, aparejado a las campañas que traemos coordinadas con los otros niveles de gobierno, con las otras fuerzas policíacas, empezamos una campaña también en donde sabemos que se mueven los jóvenes, que es internet, encaminado a fortalecer los valores, ¿no? Vamos a un corte, Javier, y vamos a entrar a la última fase de este programa. Ojalá no nos quede, nos va a quedar corto, por supuesto, pues vamos a tener que hacer otro, pero gusto. Lo haremos, claro, haremos un gran esfuerzo sobre este tema. Javier Villacaña, en Punto Final.